Listo, ya se puede, chicos. Ok, entonces para hacer marketing digital en comercio electrónico, debemos plantear primero cuáles son nuestras fuentes de tráfico, es decir, desde dónde nos van a llegar los clientes, estrategias para aumentar nuestras ventas. Deberán saber que en general con tiendas electrónicas es a través de posicionamiento orgánico, puede ser a través de publicidad, a través de redes sociales o bien una visita. Ahora, por ejemplo, si una persona llega a tu sitio, pero la palabra que buscó es en Google es al gel con loe o gel loe o cosas así, entonces estás generando un tráfico que te llega a través de posicionamiento. Si la está buscando el están siendo entonces un marketing con una fuente directa. ¿Va? Entonces, va a ser si el usuario escribe la URL específico. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, pueden tener dos tipos de estrategias que están basadas están basadas en incrementar la conversión. Para incrementar las visitas, ustedes pueden publicitar. En este caso, a través de PPC, pago por clic. Pueden utilizar Google Shopping, Display o Remarketing. Recuerden que el remarketing se utiliza de compras, pero ahí lo dejas abandonado. Entonces, pues te mandan un mail o te mandan ciertos anuncios publicitarios para que tú vuelvas las otras técnicas o landing page segmentadas y capturas. Un landing page, una página de aterrizaje, son como las páginas de categorías de Google. Entonces, si tú bien segmentada, pues la va que se mueve una categoría de faldas, cuando tu cliente vea ahí todas las faldas en un mismo sitio, pues puede ser que lo captures más fácil. También puedes lograr incrementar tus visitas a través de Facebook Ads, anuncios en Facebook, Twitter, Instagram. Puedes hacer marketing a través de emails. Solo recuerden, no
a su marido, pueden hacer que es precisamente lo que hacen los guerreros. Se me fue el nombre de estas personitas que venden en YouTube. Influencers, puedes hacer video marketing o también puedes hacer como artículos en donde enseñas beneficios o ventajas que tiene. A estos, pues ya no sé solamente por influencers, pero pues tipo, seguiría esto. Puede ser blog, contenidos, es decir, escribir en tu misma tienda que hablen sobre las propiedades de tus productos. Puedes hacer inbound marketing, infografía, hay varios elementos. Aquí solo les indico los principales. Para incrementar, recuerden que en media tienda establecida es cliente entrar a mi sitio. Ahora lo que voy a hacer es incrementar las ventas. Esto lo puedo hacer a través de un catálogo bien ordenado con categorías. Puedo tener o atributos del producto, como color, peso, tamaños, materiales, etcétera. También los métodos de pago. Planteen métodos de pago adecuados a su comprador. En muchos casos van a ser PayPal, pero no siempre, no para todo el negocio aplica. Habrá casos en los que convenga hacer un pago contra reembolso. Establezcan los métodos de envío, que tengan múltiples opciones de entrega, de preferencia, a menos que sea en Mercado Libre y que garanticen que un producto les va a llegar al otro día. Si no pueden garantizarlo, pues mejor den y las opciones y las ventajas que cada empresa de logística le puede brindar. También es muy importante la velocidad de carga de tu página web. Me gustaría enseñarles como distintas características, sobre todo para sus fotografías, que son lo que más pesan en un sitio, para que puedan ser que no sean tan pesadas. Entonces, yo creo que nos vamos a dedicar una clase exclusivamente a hacer este tipo de detalles o refinar fotos. Atractivos y amigables con el posicionamiento orgánico. No se copien las cosas de catálogos o de otros competidores. Me voy con. Escriban algo adecuado. Porque si no, además, como cliente, voy a revisar varios sitios web. Y de entrada, si veo sus clientes los van a batear. ¿Va? Profe, ¿por qué a veces en Mercado Libre un producto? Digamos que en un producto yo ya vi la descripción y hasta las opiniones o comentarios, y abro otro y tiene exactamente lo mismo, o sea, hasta los mismos comentarios y todo.
hacen, ¿va? Mercado Libre se encarga de administrar, pero cada vez es responsable de sus, como si responsable de sus productos. Entonces, muchas veces lo que hacen es elementos de otros. O bien puede ser el mismo vendedor que está duplicando un producto. Por eso ve. Porque igual esa parte sí la he visto. Tienes un producto que te cuesta 100 pesos y el mismo vendedor en otro anuncio está vendiendo el mismo producto, pero no sé, en 90 pesos. Sí. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Está? Uh-huh. También es sobre todo por un, si quiero que me atienda un robot, como hacen ahora muchas tiendas, pues mejor compro todo por permitan también recuperación de carritos. Es decir, muchas veces como clientes añadimos a nuestro carrito todo el todos los elementos, pero yo, entonces así, yo muy padre la onda, ¿verdad? Igual, a lo mejor darles como un tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez en el Día de Madres, yo estaba comprando algo por internet, ya lo tenía en el carrito, y ya cuando lo iba a pagar, ya no existía, o sea, ya decía que estaba acabado el producto. Y cuando yo todavía decía que había, pues, unidades, no de como a veces, últimas dos o... Le iba a pagar, ya no había. Y yo así de, oh, ahí. Ya. Yeah. Sí, normalmente ese tipo de cosas. Pocas piezas, ¿no? Entonces, imagínate que yo voy a vender 5 Coca-Colas. Uh-huh. ¿Va? Entonces, hay 10 posibles compradores que entran a la tienda, añaden al carrito, pero todo en venta segura hasta que lo paguen. En el momento en el que lo pagan, la plataforma empieza a reducir el stock. ¿Va? Entonces, los ganones no son los primeros 5 que añaden al carrito, sino los 5 que lo han. Okay. ¿Y sabes? Ese es el es que pasa. Ay. Pasó al revés, que ya vi entrar yo la confirmación de todo lo que yo había escogido y que tenía agregado al carrito y que se supone yo pagué. Y tenía que esperar por lo menos de 1 a 2 días para que me confirmaran el producto y además la cantidad que yo quería de ese producto, ¿no? Y si no, como que me lo agregaban a crédito, pero sí se me hacía como que injusto. Si está en disponibilidad, ya lo pidió y pues a ti te lo cancelan y te lo mandan a crédito. Sí, de hecho, está cero nice. Normalmente esto hacen tiendas como porque lo que hace en cada tienda están todos, no llevan buen stock. Ellos, pues, es empezar a ver entre todas sus tiendas, a ver cómo arman tu pedido. Por eso también muchas veces recibes tu pedido en par.
que ustedes no deberían hacer. Y muy a tu cliente o devolverle en. No, porque pues sí, no, no es como muy nice el asunto. Jet. Después, pues por lo de la pandemia, lo moví para agosto. Dos o tres días antes de tomar mi vuelo, me mandan un mensaje de Jet diciéndome que mi vuelo se había cancelado y que me iban a dar un. Pero resulta que yo por mi vuelo en total pagué como 1,700. El voucher era por 1,400. En realidad, no me estaban devolviendo ciertos impuestos. Y aunado a ello, pues si yo voy a comprar, pues tengo que. Junto con esta parte, pues a mí no se me. Igual de Meri, más tarde. Eso, que comprar con. Aerolínea, un nuevo boleto. Ya hay un voucher y comprado el boleto más tarde y ya. Pero estoy, pero con la situación económica que está arrastrando internet, pues no, o sea, prefiero dejar que se pierda. Y pues la verdad es de aquí a Cancún, pero bueno, la otra parte importante para incrementar sus tasas de conversión, chicos, son los diseños responsivos y usuables. Ajá. Tienen que usar colores que inciten a la compra, que enamoren a. Forma muy. Amazon, la verdad es que yo. Saturado de información, pero pues ya sabemos que Amazon ya tiene sus clientes, ya tiene su prestigio, y eso lo lleva por delante. Entonces, pues hay opciones o hay cosas que Amazon puede dejar para después. Sin embargo, ustedes, como van empezando, tienen que hacerse desde cero. Esto lo tuvo hace muchos años. Entonces, pues les va ganando por esta parte de experiencia. Pero, pues, también la ventaja es que ustedes están en muchas oportunidades de formar a sus. Es el uso de Big Data. Sobre todo el cómo tener. La tienda electrónica se alimenta de información. No tener más información por tanto de su. Entonces, de este modo pueden generar estrategias para. Hacer del mercado para poder dar a conocer mejor su producto. ¿Conocen la red? El semestre pasado, si no mal recuerdo. ¿Conocen la red? Muy bien. Ok, seguro el 90% de los problemas
Eso, profe. ¿Va? Ok, aquí también aplica la regla de Pareto. Esta regla es una regla muy general, pero aplica para muchas cosas. Y en el caso de comercio electrónico, vamos a usar un Pareto para destinar nuestra inversión. Todo lo que tengamos destinado para nuestro negocio electrónico, el 20% de su inversión, úsenla para su plataforma, ¿no? Para Magento, WooCommerce, pagar el servidor, pagar los dominios, toda esta parte. Y el 80% de lo que vayan a destinar, offline y online, ¿va? Para pagar publicidad, para hacer video marketing, para que ustedes puedan hacer posicionamiento orgánico. Entonces, mientras más marketing hagan, mejor, porque así van a atraer más visitas y más visitas se transforman en más ventas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, a ver, denme un segundito, déjenme salir de Ay, cómo me salgo. Parezco nuevo con los celulares. Más bien estoy viendo que mi celular como que se traba o de repente tarda como en responder. ¿Le gustan los juegos, profe? En donde tienes que pensarle son los míos. La verdad, los juegos como de estrategia. Profe, se escucha bajito, creo que está tapando su micrófono. Voy. Segundo. Ay, perdón. Listo, chicos. Creo que ya me escucho mejor, ¿no? Ya, profe. Sí, sí. Sí. ¿Chicos, me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Ay, otra vez. Perdón, chicos. Tenía el... Como estaba en el celular y en la compu, desactivé el audio de la compu. Ok. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok, chicos. Bueno, pues esas son algunas de las estrategias. Las próximas sesiones vamos a utilizar más a detalle estas estrategias. Bueno, déjenme checar a ver si el próximo sábado podemos ver lo de la película.